Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pachi, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos en contacto, como siempre. Así es, sí, yo también. Muy contenta, sobre todo porque, bueno, los temas que tratamos en este segmento siempre son muy interesantes, creo, para mí y para el público que nos está viendo. Y últimamente estás viniendo con buenas noticias. No sé si va a ser este el caso. Vamos a intentar. ¿Querés que arranquemos con el procrear, que es uno de los temas que despierta cierta expectativa? Y de una, esa es una buena noticia, ¿o no? Exactamente, finalmente ya se conocieron algunos de los detalles por parte del gobierno nacional que va a tener este crédito. Lo primero que uno tiene que tener claro es que la primera unidad de referencia es lo que conocemos como el salario mínimo y vital. ¿Por qué? Porque este salario que está en 16 mil pesos es la referencia que toma el Procrear, el gobierno nacional, para determinar si vos podés acceder o no a una línea de crédito. El equivalente a una determinada cantidad de salarios mínimos que ingresan en tu casa es lo que se toma como referencia. Entonces, hay créditos para los cuales es necesario tener 8 salarios mínimos de ingreso en una vivienda, hay otro para los cuales el equivalente a 4 salarios mínimos. Acá hay dos o tres cosas a las que tenés que prestarle atención. Una es esta y la otra es cuántos ingresos formales tenés en tu vivienda, porque recordemos que para el Procrear solamente se toma en cuenta aquellos ingresos que estén declarados ante la AFIP. Es decir, si vos estás en negro, tu trabajo no tiene aporte, en ese caso no se va a tomar en cuenta ese ingreso para contarlo como un ingreso que se toma como referencia para el Procrear. Entonces, salario mínimo como referencia y también tus ingresos en blanco, para que nos quede claro qué podés para empezar a pensar si te anotás o no en el Procrear. Bien, y que sean estables además, que sea todos los meses ingreso ese monto. Exactamente, tenés que demostrar que ese ingreso no es excepcional. ¿Y qué líneas de crédito están disponibles en Procrear? Bueno, hay líneas de créditos que se han anunciado y que todavía no están los detalles, primer punto. Hay otras que se han anunciado y sí están los detalles. Por ejemplo, tenés para ampliación de tu vivienda, que es la más chica porque tiene 2.000 créditos disponibles. Tenés para construir, tenés para acceder al terreno y después construir. Por eso, en esto del Procrear, lo más importante es tener claro cuántos ingresos formales vos tenés, o sea, cuántos ingresos declarados tenés. Después, ir y conectarte en la página del Ministerio de Vivienda de la Nación, anotarte y empezar a sacarte todas las dudas, porque cada situación de cada uno, desde los créditos personales, los microcréditos, los créditos que tienen que ver con refacción, los que tienen que ver con ampliación, hay otros para mejoramiento sustentable, hay otro que tiene que ver con la línea de gas. Es decir, hay que consultar porque cada una de estas circunstancias son diferentes y tienen diferentes requisitos. Lo clave, tus ingresos en blanco, anotarte para ingresar en los sorteos. Y también tener claro cuántos ingresos tenés mensuales en tu grupo familiar. Y algo también muy importante, Mati, es que no tiene la misma modalidad del procrear anterior, o sea, de la gestión anterior, que era como que te daban un subsidio y un crédito en UVA. Ahora no, es como el primer procrear que salió en aquel momento, ¿no? Este es más parecido al Procrear del kirchnerismo. El UVA fue durante gobierno macrista y el gran problema que tuvo es que por el tema inflacionario se disparó el monto que tenías que pagar. El Procrear original, el que conocimos a principios de la década durante el gobierno de Cristina Fernández, tenía como gran ventaja la tasa en la cual te ofrecían el monto a pagar y las certezas que vos tenías en el tiempo, que el UVA no tuvo. De hecho, mucha gente hoy está reclamando porque quedó realmente endeudada y en una situación muy complicada. Por eso, el Procrear tiene esta ventaja en referencia a la tasa y a la estabilidad en el tiempo del monto que vos vas a pagar. Bien. Bueno, esperamos que entonces sea de utilidad tanto para quienes quieran hacer algo en su casa, que tengan la posibilidad de hacerlo y también para reactivar todo lo que sea la construcción, ¿no? El sector de la construcción. Bueno, Mati, vamos a otro tema. Fondos nacionales, algo de lo que venimos hablando y en este caso hacemos foco en los municipios del interior. Claro, vos sabés que empezó una pelea que lleva un tiempo. Desde el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, la gestión de Alberto Paredes Urquiza consiguió, en ese momento intendente de la capital, que además de los fondos extras que se enviaban para el gobierno provincial, también se le mandaran al municipio de la capital. Y le mandaron 120 millones de pesos, que son los que siguen hasta el día de hoy. De hecho, la gestión de Inés Brizuela Dóriga en la capital paga parte de los PEM,
con esos 10 millones de pesos mensuales que le envía la Nación para sumar 120 en el total del año. El tema es que a los municipios del interior, a los otros 17, también se les mandaba 120 millones de pesos, pero para dividir entre todos ellos. Entonces, eran 120 para Capital, 120 para los restantes 17 municipios. Bueno, ahora los municipios del interior dicen no. Queremos que así como se aumentó, porque el monto se va a aumentar para el próximo presupuesto, se va a llevar a 240 millones, que esos 240 millones que recibe Capital entren en una bolsa común, igual que los nuestros 240, y no que Capital se lleve la mitad de la plata y nosotros repartimos entre 17 la otra mitad. Le plantearon una nota al gobernador, están haciendo gestiones en Buenos Aires, y todo esto tiene un trasfondo político. Recordemos que los presupuestos nacionales siempre son motivo de fuertes peleas políticas y de lobbies de los diferentes sectores. Por eso hay que pensar en un escenario de mucha puja para ver si este pedido de los otros municipios tiene efecto. Claro, a ver, te hago una pregunta, no sé si es muy compleja, y la idea no es demorarnos tanto, pero ¿con qué criterio se tomó esa medida de que, digamos, la mitad del presupuesto vaya para Capital, más allá de que indudablemente es el municipio más grande, y el resto para todos los otros, digamos? Es que si vos empezás... ¿Es una medida arbitraria o tiene un sustento estadístico, no sé, matemático? Como siempre ocurre, los datos vos los podés tomar como quieras. Mira, me pongo del lado de Capital, y te digo sí. Que en Capital vive más del 60% de la población de la provincia, y que en Capital también vienen a atenderse a los hospitales de Capital todos los pacientes del interior. Entonces te lo puedo justificar, pero te lo planteo al revés. Te lo planteo desde el interior, y los municipios del interior te dicen, Capital tiene mayor empleo privado, mayor empleo registrado y menor cantidad de gente debajo de las necesidades básicas satisfechas. Hay menos pobres en Capital que en el interior. Entonces habría que darle más recursos al interior para que se pueda desarrollar. De los dos lados, podés encontrar argumentos para justificar por qué Capital se lleva el 50% y los otros 17, el otro 50%. Pelea que empieza a discutirse ahora. Bueno, me encanta porque cuando yo te escucho, Mati, es como que se me abre la cabeza un montón porque tenés todos los números. Es buenísimo poder analizarlo así, desde esas perspectivas. La verdad que bueno, gracias por eso. Voy ahora con qué va a pasar con la ley de paridad en las elecciones del año que viene. Bueno, ahí hay que tener en cuenta algo. Hay una ley de paridad que todavía no se sancionó, que supuestamente se va a sancionar y que va a determinar que la mitad de los cargos electivos sean representados por mujeres y la otra mitad por hombres. Ese planteo implicaría, te doy el ejemplo de Capital, que es el que me resulta más cercano. En Capital se eligen 8 diputados, deberían ser 4 mujeres y 4 hombres si esta ley se aplica. La vicegobernadora Florencia López dijo que la intención es que en el 2021 se vote con esa nueva normativa. Lo que pasa es que la ley todavía no se sancionó y la duda es si en este contexto de pandemia habrá tiempo de llegar para que en el 2021 las elecciones ya tengan este criterio. Lo cierto es, cuando la ley se apruebe y se defina desde cuándo se aplica, cambia todo el escenario político provincial, porque las listas que vos vas a tener que conformar las tenés que pensar mitad y mitad. Entonces aparece todo un escenario totalmente distinto en lo político. Por eso creo que hay que prestarle mucha atención a si la Cámara, finalmente, la Cámara de Diputados, sanciona la ley de paridad y desde cuándo se estaría aplicando. Pero ¿cuándo podría llegar a sancionar esta ley la Cámara de Diputados? Porque eso es clave ahí, ¿o no? Claro. La Cámara de Diputados viene trabajando de manera virtual y tiene la intención de sesionar en este mes de septiembre, si es que llega, si no será ya en octubre. La voluntad política de que se apliquen las elecciones del año que viene está. Lo que queda a la duda es si el almanaque se los va a permitir. E insisto, todo el escenario de candidaturas se modifica automáticamente. Por eso, mucha atención a cuándo, como decís vos, Pachi, apruebe o no la Cámara esta ley, que en principio la va a aprobar, y desde cuándo se va a aplicar. Me parecen dos conceptos claves para lo que se viene. Y algo que vos dijiste, la voluntad política. Creo que está demostrado históricamente que cuando hay voluntad política las cosas se hacen, ¿o no? Totalmente, totalmente. Y en este caso, que van a estar muy jugados con el tiempo, ahí se va a jugar gran parte de la definición. La voluntad política está.
Te lo dicen desde el oficialismo y de la oposición. La duda que queda es si el tiempo se los va a permitir. Bueno, estaremos pendientes de cómo avanza ese tema. Sería muy importante que se apruebe y que se pueda aplicar el año que viene, ¿no? Totalmente. Sería un gran avance para equilibrar las representaciones parlamentarias. Sí. Así que bueno, Mati, gracias por este momento. No quiero decirte chau sin antes saber qué vamos a ver mañana jueves a las 10 de la noche en el Facebook Live de UNLAR TV. Mañana a las 10 de la noche vamos a estar con Nicolás Bustos, un artista interesantísimo, una historia de vida increíble, alguien que estuvo con los grandes maestros del arte, pero además es un artista en sí mismo, una persona muy comprometida. Seguimos conociendo gente en UNLAR TV y mañana a las 10 de la noche lo vamos a hacer de vuelta, así que están todos invitados. Muy bien, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Mati. Nos vemos la semana que viene. Abrazo enorme, Pachi.